Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están todos allá en su escuela? ¿Cómo les ha ido toda esta semana? Espero que estén todos muy bien, que estén en sus escuelas tomando clase. Chicos, chicas, bienvenidos. Este es el programa más esperado de toda la semana aquí en DGES TV. Nuestro programa de identidad, que acuérdense que este programa tiene como objetivo principal el fomentar lo que es el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de esta hermosísima Ciudad de México, la capital cultural de América. ¿Quién no se siente identificado con el lugar donde uno nace, con el territorio donde uno vive, con el grupo de amigos con los que toda la vida has crecido, jugado, paseado, peleado? Bueno, de eso se trata, de identificarnos plenamente con el lugar donde nosotros nacimos. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Todos estos programas que hemos venido llevando a cabo, hemos traído de invitados a diferentes artesanos de la Ciudad de México. Hemos traído artesanos que nos han hablado de cartonería, nos han hablado de alebrijes, nos han hablado de popotillo, nos han hablado de papel picado, en fin, de diferentes técnicas artesanales tradicionales que se han venido conservando a lo largo de muchísimos años a través de lo que es nuestra cultura en la Ciudad de México. Pero el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. El día de hoy vamos a platicar acerca, sí, de lo que es el patrimonio intangible de nuestra ciudad, principalmente lo que son las técnicas artesanales de la capital de la Ciudad de México. Para eso, nos hemos tomado nosotros la molestia de invitar a un grupo de chavos de la secundaria número 18. Ellos vienen de Milpalta y son chicos y chicas que son súper inteligentes. Antes de que entráramos nosotros al aire, les estuvimos preguntando acerca de qué eran las cosas que más le gustaban de su delegación. Nos estuvieron hablando del cuartel de Zapata, nos estuvieron hablando de los moles de Milpalta, nos estuvieron hablando de algunas de las festividades y fiestas importantes que se llevan a cabo allá, como es la Feria de la Pera. Entonces, el día de hoy vamos a preguntarles, vamos a participar con ellos, a ver qué nos dicen. ¿Qué saben ellos acerca de todo esto de las artesanías, de los maestros artesanos, de los maestros de arte popular de la capital? ¿Cuáles son los que conocen? ¿Cuáles son los que viven en su comunidad, en su delegación? Y para esto tengo también hoy como invitado a mi queridísimo amigo que la semana pasada faltó, pero que esta semana ya está muy listo para entrarle al toro, que es Mario. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Ya estamos de regreso a este programa Identidad, su programa, y como ya lo mencionaste, el día de hoy tenemos una actividad muy distinta que va a ser un debate con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18, que nos van a hablar un poquito más de la identidad de la delegación Milpalta. Milpalta, ya se le está olvidando de dónde viene. Vamos a presentarnos, muchachos. ¿No? Pero bien, vamos a sentarnos y vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy para que sepamos perfectamente bien cómo se llaman y podamos identificarnos todos también con ellos y reconocer del lugar donde vienen. Hola, ¿tú cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿y acá? Ariana. Ariana, tienen ahí su micrófono, acuérdense que ustedes lo pueden compartir, ellas dos. Mario, tú comparte con ellos, y tú dime, ¿cómo te llamas? Cristian, ¿y allá? Daniel. Vienen, ya sabemos, de la secundaria 18 que se encuentra en Milpalta. La secundaria se llama Plan de Ayala. Plan de Ayala. Quiero que me hablen ahorita del famosísimo Plan de Ayala, porque quiero saber un poquito más acerca de ese pasaje de la historia que es tan importante dentro de nuestro país. Sofi, ¿en qué año vas? Primero. En primero de secundaria. Ustedes vienen de Milpalta. El día de hoy a nosotros nos toca primero hacerles una invitación muy certera acerca de lo que tenemos que ir a visitar este fin de semana. Ahorita vamos a hablar un poco con los chicos acerca de su delegación, pero la delegación que tenemos nosotros como invitada esta semana es Coyoacán. Por supuesto, la tierra de los coyotes. Al rato vamos a platicar de eso. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales y que quiero que estén participando muy activamente dentro del chat. El hashtag de esta semana es Mario Identidad-TV.
Quiero que todo el mundo esté rápidamente viendo ese hashtag identidad-tv para que se saturen nuestras redes y podamos compartir con ustedes que nos están viendo allá desde sus salones acerca de lo que vamos a platicar. Bueno, Sofi, háblanos un poquito de Milpalta. Dinos, a ver, ¿qué es lo que tú conoces de Milpalta? ¿Qué es lo que te gusta vivir allá? ¿Por qué te gusta vivir allá? ¿Siempre has vivido por aquellos lares? Es una de las áreas verdes de la Ciudad de México. Por allá tenemos todavía muchos cultivos, tenemos muchas zonas rurales. En fin, cuéntame. Sí, bueno, yo he vivido desde que nací allá en Milpalta. Y sí, tiene varias áreas naturales protegidas. Lo que más se cultiva es el maíz y el nopal, y también tiene muchas secundarias y primarias. Muy bien, tú platícame, ¿por qué te sientes orgullosa de vivir en Milpalta? Yo me siento orgullosa de vivir en Milpalta porque tenemos mucho patrimonio, tanto cultural. Y uno de los lugares más importantes de allá es el cuartel zapatista, que se ubica un poco, está cercano a nuestra escuela, de hecho, y porque allá nos gusta mucho la cultura, que por ejemplo yo practico deporte y en mi parte me apoyan para que yo pueda seguir practicando, entonces sería como una ayuda de mí. Pues eso me parece maravilloso, y como empezamos a darnos cuenta, pues bueno, la delegación tiene mucho también que ofrecer en cuestiones culturales. No solamente, acuérdense que estamos hablando de patrimonio tangible, sino también del patrimonio natural de nuestra ciudad. Muchas veces la gente que viene de otros estados o que nos visita de otros países, porque piensa que nosotros vivimos en esta gran megápoli, en esta gran ciudad urbana con más de 20 millones de habitantes, piensa que vivimos en un lugar gris, en un lugar lleno de smog, lleno de contaminación, que no tenemos áreas verdes, parques, donde nosotros ir a convivir con la familia, ir a distraernos, ir a tomar aire puro. Claro, Milpalta es uno de estos grandes pulmones que tiene la Ciudad de México, en los cuales podemos salir a visitarlos y podemos darnos cuenta de la importancia también que tiene el patrimonio natural de la capital. Mario, ¿de qué lado? A ver, que nos platiquen los chicos, ¿qué es lo que les gusta de su delegación? ¿Por qué se sienten identificada con Milpalta? Por favor, ¿nos platicas un poquito? Sí, bueno, lo que más me gusta de mi delegación, bueno, también son como todo el patrimonio cultural que tenemos ahí, como lo que les acabamos de mencionar, es el cuartel zapatista, pero bueno, también a mí me gustan mucho las celebraciones que hacemos ahí, como ya son la fiesta de ahí de San Pablo, el carnaval y el Día de Muertos, son muchas festividades así que me gustan mucho, pero también me gusta que es esta delegación es muy natural y que es de las más naturales que pueden haber aquí en el Distrito Federal, además de que el agua que tienen allá es la más pura que podemos encontrar. Oye, eso me parece muy interesante. Y a ver, aquí el compañero Mario, por favor, pásale el micrófono. Bueno, yo creo que nuestra delegación Milpalta es muy importante, ya que tiene demasiadas festividades como la Feria de la Pera, el Día de Muertos, como mencionaba mi compañero, y tiene demasiados cerros, los cuales son muy importantes porque tienen demasiada vegetación y eso hace que el aire de Milpalta no esté tan contaminado. Maravilloso, ¿lo ven? Tú que nos estás viendo allá en tu escuela y que estás en diferentes partes de la ciudad, ahorita platiquen con sus maestros, platiquen con usted, con sus compañeros acerca de qué es lo que les gusta de la delegación en donde ustedes viven. ¿Saben ustedes en qué pueblo nacieron? Porque nacieron dentro de un pueblo dentro de la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México, antes de que se convirtieran estas 16 delegaciones, había más de 350 pueblos y barrios originarios. Entonces, de esto que nos están platicando los compañeros, pues por supuesto, en estas delegaciones, como en muchas otras, cada día de la semana y cada día del año probablemente vamos a tener una festividad. ¿Por qué? Porque son muchos los santos a los que nosotros festejamos. Tú nos hablabas hace poquito acerca de las festividades. Cuéntame, ¿cómo se celebra Día de Muertos en Milpalta? Que es una de las festividades más importantes y más arraigadas que tiene nuestro pueblo en México.
Bueno, el Día de Muertos se celebra, bueno, los niños salen a pedir calaverita y bueno, las familias van a adornar las tumbas de sus difuntos. ¿Cómo es una festividad? La fiesta, por ejemplo, de la pera, ¿cómo empieza en la mañana? ¿Cómo se preparan? A ver ustedes, ahí está la reina de la festividad, van a concursar obviamente en unos años ustedes, porque seguramente van a ganar, pero cuéntame, ¿cómo se prepara la comunidad para la realización de este tipo de festividad? Pues primero que nada, pues primero tienen que ir, digamos, por las peras, se tienen que preparar en dulce, en otras ocasiones con chile, con diferentes preparaciones. En unas ocasiones hay concursos, ganan, y en muchas de otras ocasiones principalmente es para los turistas que van. Muy bien, ¿qué otra festividad? Tú nos hablabas de algunas festividades de santos. ¿Bailan, danzan, cantan? ¿Qué hacen para alabar a los santos en estas fiestas? Bueno, nosotros los de que son de la delegación El Palta y de San Pablo Sotepec hemos tomado como tradición traer bandas, sacar a los que nosotros llamamos chinelos, y ahí hacen varias comparsas en las que ellos se ponen a bailar por toda la avenida. Pero para celebrar realmente a nuestros santos, se hacen varias misas en las diferentes iglesias que nosotros tenemos, en donde se hacen misas de hasta 3 horas. Muy bien, pues como pueden ver, estos chicos conocen muy bien su delegación y sobre todas las cosas se sienten muy identificados y muy orgullosos de pertenecer a Milpalta. Dime una cosa, ¿tú crees que la convivencia y la participación de toda la comunidad y de la familia de ustedes cuando se integran para ir a ver estas festividades o compartir estas tradiciones con todos los que viven dentro de las delegaciones del pueblo, sirva, por ejemplo, para que no haya tanta violencia? Pues yo diría que a lo mejor sí, porque es una tradición que se hace, y yo digo que pues podría ser que nosotros hagamos conciencia del daño que estamos haciendo hacia nuestra comunidad. Muy bien, tú dime, Sofi, ¿no? El que tú conozcas sobre tus raíces, sobre tus tradiciones, sobre tu folclore, ¿eso nos va a ayudar a integrar a la familia? Pues sí, porque hay distintas festividades en las que se pueden disfrutar en familia, y pues es mejor ir en familia que solos. Me parece muy bien, pero como están viendo, los chicos están trabajando dentro de lo que, acuérdense que tenemos toda la semana, tenemos nuestra competencia semanal de lo que es el patrimonio cultural de la Ciudad de México. Ellos están tratando de elaborar aquí en la mesa unos rompecabezas que les trajimos a partir, uno que es el patrimonio tangible y monumental, que es Palacio de Bellas Artes, y de este lado las chicas y yo estamos muy avanzados en lo que es el patrimonio intangible de la parte gastronómica de la Ciudad de México, que es algo que nosotros, los de la capital, hemos aportado a todo el país y sobre todo a todo el mundo. Los famosísimos tacos al pastor. Pero bueno, para darles un empujoncito y que ellos decidan que van a ganar algunos puntos más, para que nos podamos ubicar en el número uno del escalafón de la competencia cultural más importante de la ciudad, ¿qué te parece, Mario, si los ponemos a prueba? Porque ellos dicen que en sus festividades saben danzar. Y sería muy bueno que ganaran unos puntitos si los invitamos a danzar como un tlatán. ¿Y les parece? A ver, vengan para acá, chavos. Vénganse. Por favor, sin miedo, chavos. Sin temor. Venga, sin pena. La secundaria 18 parece que quiere perder estos puntos, porque no van a danzar y entonces perderán puntos de los que las ubicarán en lugares más pobres dentro de la clasificación de las secundarias en el Distrito Federal. Pónganseme aquí adelantito, por favor, Sofi, chicas, ¿no? Mario les va a dar unas indicaciones muy fáciles de cómo se baila, cómo se danza como un tlatoani. ¿Están listos? Si me ayudan a cantar, todos primero. Me van a ayudar a cantar, todos los que estamos en el estudio. ¿Estamos listos? Por allá, Carlos, ¿sí? Bueno, digamos entonces a las tres. Una, dos, tres. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca.
Ellos quieren danzar como tlatoani. Primero los pies, Nacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. ¿Qué te parece? ¡Otra! ¡Otra! Bueno, vamos a darles una segunda oportunidad y dice... No la habían visto bien, pero quiero verlos danzar. Chavos, porque esta danza ha ubicado a las demás escuelas en el número uno del escalafón de la competencia más importante, culturalmente hablando, en la Ciudad de México. Entonces, ¿quieren ganar esos puntos? Sí. O se van a hacer los que... Ay, maestra, fíjese que es que la mera hora me dio pena, porque pues yo la verdad como que no le sabía muy bien. Y ¿quieren los puntos o no? Sí. ¿Quiere Milpalta ser el ganador de esta semana? Sí. Ok, vamos a contar nuevamente a tres y vamos a cantarles para ver si es cierto que ellas en bailar. Primero posición de tlatoani, porque esa es como posición así de, ya vamos al recreo, ¿no? Posición de tlatoani, muy bien. Venga, caritos, ayúdenos todos. Una, dos, tres. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, el penacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Bueno, vamos a darles un aplauso muy fuerte. Por favor, este lado, muchachos. Vamos a regresar a nuestros lugares. Mario, ¿qué te parece si les das unos puntitos de los cinco que tenemos nosotros diseñados para esta actividad? ¿Cuántos te parece que se lleva los chicos de Milpalta? Me parece que por la parte de baile, la secundaria técnica 99 hasta ahora ha sido la mejor. Así es que sí. le vamos a dar danzantes. Tres puntitos nada más, porque estuvieron muy penositos, ¿no? Bien, aquí seguimos armando nuestro rompecabezas, que al final vamos a ver en qué grado lo llegan a armar, y vamos a seguir platicando acerca de lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a platicar un poquito acerca de las artesanías, chavos, ¿no? Las artesanías es una parte importantísima dentro del patrimonio intangible de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una artesanía, vamos a poder nosotros entender de dónde son, a partir, por ejemplo, de la materia prima que utilizan. A ver, de este lado, cuéntame, una artesanía de Milpalta. Tú ya me dijiste algo espectacular, porque por allá me dijeron, en Milpalta se cultiva mucho maíz. Y una de las artesanías más bonitas que tiene Milpalta son... A ver, ¿quién me dice? Esa les va a regresar los dos puntos que perdieron si me dicen qué artesanía se hace a partir del maíz en Milpalta. Puede ser que la tortilla sea, digamos, no precisamente una artesanía, puede haber tortillas artesanales porque ya hay semi-industrializadas, pero no. ¿Conocen ustedes las muñequitas que se hacen con la hoja de maíz? Sí, se hacen muñequitas, se hacen muchas figuras a partir de la hoja de maíz, y allá en Milpalta las vamos a encontrar. ¿Qué otra artesanía o producto artesanal podemos encontrar? A ver, pregúntale allá a los compañeros, allá en Milpalta. Díganme otra artesanía. Algo muy dulce. Dulces, allá también hay muchos dulces en Milpalta, y sobre todo, a ver, algo artesanal que comemos siempre con pollito y con arroz. El mole. El mole, por supuesto. Entonces, como podemos ver, las artesanías van a tener dentro de ellas las materias primas de la región. Por ahí vamos a identificar de qué zona son. Después vamos a identificar también su iconografía. A las artesanías les van poniendo algunos dioses, algunos glifos, algunas figuras que identifican plenamente... el lugar de donde son, la cosmovisión, ahí vamos a ver entonces qué pensaban acerca del mundo, y sobre todo los usos y costumbres, porque de ahí ellas son las que les van a utilizar para poder llevar a cabo las cosas, por ejemplo, para comer, platos, tazas, jarrones, todo eso lo utilizamos. Díganme, chavos, para terminar rápidamente, ¿ustedes creen que las artesanías en México se pagan bien? ¿Le pagan bien a un artesano? No. ¿Por qué? No. Porque pues ya nadie aprecia lo que los artesanos hacen. ¿Tú por qué crees? Porque ahora prefieren la tecnología. ¿Allá?
Yo digo que no lo aprecian demasiado porque, como dice mi compañera, se aprecian más a la tecnología porque se les hace aburrido ver a los artesanos trabajando y así. ¿Tú qué nos dices acerca de eso? Sí, esto? Como mis compañeros mencionan, porque nosotros ya tenemos la tecnología tan avanzada que le prestamos más atención, como por ejemplo a un videojuego, a la televisión o incluso al internet, que casi todos lo utilizan, o incluso también a su celular, pero no aprecian el trabajo que se hace con esfuerzo y el patrimonio que nosotros tenemos al hacer esto. Pues esto que me dicen es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces hay que recuperar esto que estamos viendo, el orgullo de pertenecer a una de las máximas culturas dentro del mundo, a la cultura mexicana, que va a estar expresada también en su parte intangible a partir de las artesanías y de las manos de los artesanos y de los maestros de arte popular de nuestra capital. Lo que nos acaban de decir los compañeros es muy importante. Cuando ustedes vean y estén con algún artesano que les quiera vender alguna de sus obras, alguno de sus trabajos, no hay que denostarlo. Hay que pagarle el precio que ellos piden. No hay que estar, ¿cómo se dice esto cuando le estás pidiendo menos dinero? Regateando. No hay que estarle regateando, porque acuérdense que atrás de esa pieza artesanal viene mucho trabajo, viene mucho esfuerzo, viene mucho amor, mucho cariño, ¿no? Vienen muchos elementos que a nosotros nos dan identidad y nos dan orgullo. Entonces, a partir de este momento, siempre que nos encontremos un artesano, que sea el productor, por favor, denle las gracias por conservar las tradiciones de nuestro país y de esa manera poder conservar lo más importante que tiene México, que es su cultura. Ya casi nos vamos, chavos. Mario, dime, ¿cómo va entonces los rompecabezas y qué puntuación va a tener la secundaria 18 esta semana? Pues en cuanto al rompecabezas, Javier, son los que más han avanzado en este rompecabezas en el menor tiempo. A pesar de que estuvimos en este pequeño debate, ya llevan más del 40-50% del rompecabezas, por lo que yo considero que se lleven 4 puntitos. 4 puntos, muy bien, ¡bravo! ¡Bravo, secundaria 18! Oye, Mario, y con estos 4 puntos y los 5 de la danza y los otros que les dijimos, ¿en qué lugar se va a ubicar la secundaria 18 dentro de nuestro escalafón? Por la parte del baile aún así no han logrado tener la punta que la tiene la secundaria técnica 99, pero se coloca en el segundo lugar. ¡Segundo lugar! ¡Un aplauso a la 18! ¡Muy bien! Oigan, ustedes que nos están viendo allá y que van próximamente a venir a participar a Identidad, los esperamos. Prepárense muy bien porque va a haber preguntas. La semana que entra vamos a cambiar todos los juegos. Ya no va a haber rompecabezas, ya no va a haber cubo, ya no va a haber danza, va a haber otras cosas diferentes. Vamos a estar platicando acerca de la lengua madre, vamos a traer juegos más difíciles y más complicados, y por eso quiero que vengan los niños más inteligentes y más abusados de cada escuela, y sobre todo aquellos que se sienten profundamente orgullosos de vivir en sus delegaciones, en sus pueblos y sobre todo en la capital cultural de América. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Chicos, gracias por haber venido. ¿Quieren despedirse, mandar un saludo a alguien? A mi tío Marco Antonio, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Mamá, ya está el desayuno, porque las niñas están muriendo de hambre. ¿Tú? A nuestra escuela, un saludo porque no pueden estar aquí, pero pues prácticamente venimos a representarlos. Bien representado, secundaria 18. Acá hay unos súper, súper representantes importantísimos. Allá, ¿quién quieres mandar un saludo? Yo le mando un saludo al director de la escuela, José Miguel Mandujano Sosa, y a todo el personal docente que nos ve. Siempre va a haber un saludo importante, muy barberucho, ¿eh? Pero muy bien, mandando saludos al director. Y tú, por último, ¿a quién mandas a saludar? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros que no pudieron estar aquí el día de hoy y a toda mi familia. Bueno, pues Mario, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado esta semana con nosotros. La semana que entra los esperamos con otra técnica artesanal diferente y vamos a empezar a platicar acerca también de otras nuevas cosas del patrimonio intangible de la Ciudad de México, como va a ser la gastronomía. Nos vemos la semana que entra, Mario. Hasta la próxima semana, Javier. Gracias a todos.
Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.